Buenos días, chicas. ¿Y quién se va a la montaña? Nunca es tarde, ¿verdad? Si la dicha es buena. ¡Gupi! ¿Gupi? Hola, ¿cómo eres tú tan atrevida? Eres una gata valiente. ¿Listas para ir al cole? Hola. A por los primos. ¿Qué? Ah, yo también. Vamos al tío. Me encanta esta recepción matutina. Buenos días. Ay, ay, ay. Más izquierda, más izquierda, más izquierda. 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 Os quiero. La puerta. Adiós, mi amor. Parece que el atasco está más para entrar en Madrid, a la ciudad. Fuera, y aquí tenemos a la Pedriza esperándonos, espléndida. Llegas un fin de semana y aquí es imposible aparcar. Tienes que aparcar abajo. Lo suyo es venir en autobús también, transporte público. Y aquí en el parking del tranco, madre mía, tenía ganas de venir, pero ay, es que huele tan bien. Y empezamos ya nuestra ruta. Tenía muchísimas ganas de venir, pero la verdad es que me estoy emocionando porque es la Pedriza para mí. Esto es un paraíso, tan cerquita de casa. Decido en estos momentos, ya venía pensándolo por el camino, voy a reservarme los lunes y los martes, que no hay nadie para compartirlo con todas aquellas personas que se animen. No hay cosa mejor que hacer de tu pasión tu trabajo, y esto es una maravilla. Solo puedo decir eso, es de verdad que me emociono. Esto es el inicio del camino, nada más entrar, nada más bajarte del coche. Ay, madre mía, qué maravilla. Como decía antes, no sabía si iba a hacer buen tiempo, si iba a llover. Y esto es un regalo, una vez más, un regalo de la vida. Es un placer el poder disfrutar de este sol, el sonido del agua, de este olor, aroma perfecto. ¿Por qué nos gusta venir tanto a la montaña? Puede que no sepamos qué nos guste porque no estemos acostumbrados, porque no forme parte de nuestros hábitos. Cuando preguntamos playa o montaña, en realidad tiene una explicación. Cuando nos acercamos a zonas costeras o a zonas de alta montaña, zonas de montaña en general, el aire está cargado, aparte de aire puro, está cargado de iones negativos. Aunque la palabra negativa suena a negativo, en este caso son los buenos. Los iones negativos nos ayudan a equilibrar el exceso de iones positivos que encontramos en la ciudad. Y solo estar aquí en contacto con la naturaleza te hace crecer. Cuando decimos tengo que desconectar, no, lo que nos hace falta es conectar con la naturaleza. Tenemos un tesoro que no valoramos, tenemos abundancia allá por donde vamos. Y ahora vamos a continuar con esta caminata maravillosa, recorriendo más lugares bellos de la Pedriza. Y sí, este maravilloso río de la Cuenca Alta es el río Manzanares, el mismito que pasa por Madrid ya cuando entra en la ciudad. Aquí lo tenemos en su estado natural.
Hay muchísimas rutas para hacer en la Pedriza. En estas excursiones iremos pues cada día a un sitio distinto, desde paseos menos cubiertos de vegetación, más rocosos, hasta riberas de los ríos. No se aprecia muy bien con la cámara, pero ahí arriba se están juntando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más de 20 buitres leonados. Un grupo de chavales haciendo una excursión con el cole por este tesoro que tenemos. ¡De excursión! Y por ahí al fondo se escucha otro. ¡Qué maravilla! Y el camino de vuelta, para variar un poquito, en lugar de ir por el bosque, vamos a ir ahora por la ribera del río para cambiar de paisaje. El olor a jara es maravilloso.